de rojo, El conejo está cojo, Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes, Saturno tiene anillos, Canturra el grillo, Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal, la tierra es azul y en ella vive su burro. ¡Oye! ¿Te gustan más planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify y también a los que nos veis ahora en YouTube. Un saludo a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy 19 de octubre de 2021, séptimo programa de la temporada 23. Eh, bueno, compañeros, luego os presento y os saludo porque nos vamos rápidamente. La actualidad manda a Almería aprovechando el directo y estamos con Mabel Angulo. Bienvenida, Mabel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van desde aquí, desde Almería? Bueno, pues un que, placer. Que, que este no es el salón de mi casa, ¿eh? tan tan bonito y tan floreado. No, no es que me haya cambiado a un palacio. Un placer volverte a tener con nosotros y sobre todo que nos cuente qué se cuece en Almería. Cuéntanos. Venga, pues mira, eh, donde estoy ahora mismo voy a ver si puedo cambiar un poco la cámara. Voy a enseñarles el teatro Apolo de la capital almeriense. En este teatro tan bonito, tan bonito que tenemos aquí en Almería, se están celebrando las eh, novenas jornadas astronómicas de la ciudad. Y me voy a acercar un poquito para que vean este cartel maravilloso que lo primero de todo, y tú ya sabes, bueno, todos saben... <laughs> el sentimiento un poco de defensa que tengo siempre de las mujer en la ciencia para que veas un cartel y que no es muy habitual lo están viendo sí, cuatro sí, mujeres sí, cuatro perfecto. mujeres de los cinco conferenciantes cuatro mujeres y la que toca esta tarde es Teresa Weber que nos va a hablar de, del SCA, el proyecto astronómico más grande de la historia, es el, el radiotelescopio más grande que, que, se, va a construir, que se ha construido hasta, hasta el momento. Esta es la que toca esta tarde, dentro de muy poquito, a las 8, si hay alguien que no vaya a escuchar o que esté muy cerca de, eh, de aquí de Almería, pues Málaga, Jaén, Granada, si les apetece, estas jornadas van a estar hasta el 22 de octubre, los que son las charlas, y el 23 de octubre es una, ya una jornada li, eh, lúdica festiva, podríamos decir, de observación del cielo. Y ya voy a cambiar la cámara porque ya creo que podemos ir directamente. Y la organiza eh, la Asociación Astronómica Orión, que es la asociación de, de aquí de Almería, y es una de las colaboradoras de las jornadas, de, de astro, eh, jornadas astronómicas. La jornada realmente las organiza Pedro San José y John Beckman, que es, él es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. la, organizaron, la empezaron a organizar en 2005, pero después, con la, con la crisis económica, se tuvieron un parón y después, en 2017, se retomaron y, y ya va por la novena edición. Siempre con carteles realmente muy interesantes, con los primeros espadas y, primer, y mujeres de, de primera línea como la que tuvimos ayer. Eh, Jocelyn Bell. Eh, Jocelyn Bell, la descubridora de los pulsares, pues fue la que abrió esta novena edición nos dio una charla eh, magistral como no podía ser de otra forma. Contó muchísimas cosas de la época en la que ella hizo el descubrimiento. Una de las cosas que nos resaltó fue el síndrome del impostor, que muchas veces pues las personas jóvenes que se dedican a la ciencia y entran en instituciones tan importantes como por ejemplo la Universidad de, de Cambridge en su caso. Y ella era joven y además mujer. Entonces, ese síndrome del impostor es como eh, que entra mucho miedo, se creen que, que, que se han equivocado a la hora de, de elegirlos, de, de poder estar en esa institución. Y ella, lejos de, de decir, uff, me voy a ir antes de que se den cuenta del error que ha cometido, ella decidió quedarse, luchar. Eh, nos contó cómo pues, fabricó ese radiotelescopio para poder llegar a, a captar las señales de, lo, de los pulsares, cómo como estuvo ahí con cinco kilómetros de papel, porque en aquella época solo había un ordenador en Cambridge, <laughs> en, en los años 60. Y después nos contó incluso que que hubo personas, eh, después de cosas que fueron ellos investigando y viendo. Que hubo personas incluso que, que los había detectado antes, pero mmm, como que creían que era algo imposible y no le dieron la importancia necesaria, no publicaron, los dejaron pasar y claro, cuando ella ya eh, tuvo los datos, se publicó, ya dijeron, oh, pues mira, lo que estábamos viendo eran lo, los pulsares. También contó una cosa muy curiosa que de gente en Canadá, de, de personas de astrónomas, que las podían, la, los podían observar realmente en el, en el cielo esos, esos destellos, ¿no? Esos pulsares, esos. Pulsos de, de, de luz que ya dice que son como, como faros en el, en el universo y eh, que podían captar y ver lo, eh, la, las imágenes en, en 30 hercios. Eh, incluso resaltó que, que en canadá pues se tuvo que, que bajar la señal de televisión que estaba eh, en 30 Hz. perdón no de bajarla sino subirla porque molestaba a, a ciertas personas que, que podían eh, tener eh, esa, esa visión eh, jocelyn bell mm, he tenido la suerte la inmensa suerte gracias a pedro san josé que nos ha dejado que canal sur conciencia el programa conciencia estuviese con ella así que en un par de semanas atentos a, a nuestro programa, porque podrán ver, ver la entrevista que, no, que nos concedió. Y, y ya pues poquito más les puedo contar, porque estamos casi casi ya a la espera de que empiece la gente a entrar, de hecho ya está entrando en el teatro, y esperando escuchar esa magnífica conferencia, también resaltarle un poquito que la de mañana va a ser Anaí Jarro, una astrónoma del observatorio de, de Calaralto, va a hablar de Cármenes, de, de todos los exoplanetas que ha descubierto este espectrógrafo único en el mundo, como sabemos, y está aquí en Almería, en Andalucía. Tenemos que sacar mucho pecho de este observatorio que tenemos en nuestra Tierra. Está John Beckman el 21 de octubre y el 22 de octubre tenemos a una astronauta, Anne Fisher, de la NASA, que hay que destacar que el encuentro... Que se va a hacer el sábado 23 en la Asociación Orión, va a estar Ana Fischer. Así que, compañeros, si les apetece, nada, a coger el coche y, y aquí les esperamos. Nos coge <laughs> en, la otra punta, nada, en la otra punta de Andalucía, pero la verdad es que el cartel no puede ser mejor y. Y estaríamos encantados de, de poder. Son cuatro horitas, son cuatro horitas, Agustín. Yo me puse en una jornada del puerto de Santa María de, de Juan Antonio en una tarde de viernes y, y allí que lo pasé. Así que eh, hay que animarse, coger carretera y manta Pues muchísimas gracias, Mabel, por, por esta primicia, por esta actualidad que traernos a un punto azul. Bueno todo lo que se hace en Almería, que, que es tan importante, sobre todo para los astrónomos aficionados y para todo el que le gusta la astronomía, pues es un placer y contar contigo ya ni te cuento. Eh, muchas gracias por Dios <laughs> para mí el placer, el placer es mío que me, que me inviten y me quieran tener en, en su programa y una cosa se me olvidaba que si no Ico me mata <laughs> y es que ya como son tantas cosas gracias. lo que hay en la jornada está la exposición de Ico Margalef en, la, en el patio de, en la zona de, del patio del, de la Diputación Provincial está hasta el viernes son unas fotos magníficas tienen dos partes hay, hay dos partes una de ellas es la de, de la que está dedicada a la vía láctea, tanto en, en Calar Alto como en la zona de Cabo de Gata, donde allí podemos observar eh, los cielos con poca contaminación lumínica. Y después tiene una parte de, de cielo profundo, una, unas magníficas fotografías como son las, las que hace siempre ICO. Y tenemos que decir que yo estuve en el acto de la, de la inauguración. Que Jocelyn Bell se quedó un buen ratito viendo esas fotos tan magníficas que hace Ico, sobre todo las de cielo profundo, que, que claro, a ella le llama un poquito más la atención que, que, la, que la Vía Láctea. Estuvo viendo todos los, de, los detalles de la fotografía y me pareció un gesto muy, muy bonito por parte de ella. Pues muy bien, le das un abrazo también a, a ICO, como no puede ser de otra forma. Y bueno, a todos los compañeros de Orión por colaborar en, en estas actividades. Y un placer tenerte, Mabel. Cuando tú quieras ya sabes que estos micrófonos son también tuyos. Puedes venir a contarnos en Almería o en donde te encuentres para contarnos las actividades o que realizan otros o las que haces tú misma en Canal Sur. Así que muchas gracias, Mabel. A ustedes, buenas tardes. Y aquí les esperamos a los que quieran venir en esta semana. Muy Chao. bien, adiós. Chao. Un abrazo. Bueno, pues despedimos a Mabel. La verdad es que... Eh, muy importante el, el, el contar con, con ella para que nos cuente las actividades en Almería. Teníamos pensado dar la noticia de que esta semana era una semana grande en Almería, pero el poder contar con ella y en directo dentro de unos minutos van a empezar la charla, pues eh, es un verdadero placer. Eh, bueno, ahora sí, compañeros, eh, un saludo a todos los que estáis con nosotros, que rápidamente. Eh, cuento que está con nosotros Lito, nuestro astrofísico, eh, Rafael Caro, del Rincón del Novato, y Joaquín Barroso, nuestro presidente, José Luis Espi, que también se ha incorporado por aquí, y Jesús Romero y David, que están normalmente como excusantes, y nuestro compañero Luis María Moguez que lleva el control. Bueno, un saludo también este que os habla, Agustín Almoril. Hemos empezado muy rápido, muy deprisa, para permitir y poder tener a Mabel, pero bueno, ¿qué os ha parecido la sorpresa, compañeros? Fantástica, la verdad, porque es así y además a minutos antes de empezar una charla y, y, y vaya, vaya plantel que tienen allí. ¿eh? Bueno, y, y no solo eso, sino que os he dado esa sorpresa, pero además tenemos hoy para continuar a Juan Luis Cano para que nos cuente un segundo episodio de Antisitera, así que bienvenido también Juan Luis. Hola, buenas Gracias. tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Deseoso, de deseoso de escuchar más números de esos raros que entran ahí en el, en el mecanismo. Y yo encantado, yo encantado de, de traeroslo y de, y de contaroslo tanto a vosotros como a vuestros oyentes. De esos números primos. Pues ahora daremos paso eh, a Juan Luis y, y José Luis, que también está por aquí, que nos trae hoy la revista de astronomía, que hace tiempo que sí. no... Te tenemos en el programa y la revista de septiembre, yo creo que al final se nos pasó ya porque no pudiste venir. Pues sí. a la de septiembre repasito. no recuerdo de haberla traído, pero la de octubre, fíjate, estamos terminando y la traemos ahora. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí. Bueno, hay temas que no pasan, hay algunos que sí son de actualidad inmediata, pero la verdad es que la revista tiene la ventaja de que muchos de los artículos no pasan con el tiempo, ¿no? Lo puedes claro, leer eso es. un día u otro o un mes o más tarde, igual que pasa muchas veces con nuestras actividades, porque nosotros, aunque estemos hoy anunciando lo de Almería, que está en vivo, está en directo, mientras escucháis los que lo escuchéis en directo, quizás, pero los que lo escuchéis dentro de dos días, bueno, pues cogéis ya a contrapié, y si estáis cerca, os va vale la tiempo a llegar, pero lo importante es que se sepa que en Almería se están haciendo esta jornadas y estáis atentos para otros años. Y, y lo que no le hemos preguntado a Mabel, si esta jornada, ya se lo preguntaremos y lo diremos aquí, son grabadas y van a poder ser después, que seguro que sí. Eh, seguidas por, por algún otro canal para poder estar atento a esta actividad. así sí, que yo, vamos, yo mataría casi por escuchar a Jocelyn Bell. Ya visto que, que, la, que la entrevista en Canal Sur va a ser dentro de una semana o dos, estaremos atentos. Pero bueno, ver la conferencia es distinta a la entrevista también, es, es otra parte interesante de, de ella. Bueno, pues... Esto es lo que va a dar de sí el programa y si nos da tiempo al final también hablaremos de nuestra salida a la Alameda Vieja aquí en Jerez para celebrar el Día Internacional de la Luna. Y bueno, pues vamos a empezar con Juan Luis, que bueno, vuelve ya el tercer episodio de Anticitera. Bueno, el mecanismo de Anticitera, cuando tú quieras Juan Luis, nos cuenta... ¿A quién le toca hoy? ¿A qué número primo pues, le toca? Sí, sí, sí. sí. Vamos, con, vamos con la tercera sesión. Confirmadme que veis la, la pantalla, por favor. Sí, perfectamente. Sí. Muy bien, muy bien. Perfectamente, sí, sí. Estupendo. Pues nada, eh, vamos a ir hoy con la, esta tercera, este tercer, tercer capítulo de, del mecanismo de anticitera y los números primos. Como sabéis, bueno, se, ha, se ha hablado mucho y se ha dicho mucho sobre el mecanismo, pero yo le he querido dar una orientación que, que hiciera de puente un poco con las matemáticas, y con, porque evidentemente está intrínsecamente, las matemáticas están intrínsecamente relacionadas con, el, con lo que hay dentro del mecanismo. Y, y hoy quiero hablar del número 127, que como veréis tiene una relación íntima con el mecanismo, no tan directa como la del 19 del, del otro día, que estuvimos viendo, tanto el 19 como el 47 pero aún así el 127 también es un, es un número bastante, bastante re, eh, relevante. <coughs> Vamos a ver. Eh, estoy poniendo aquí una, una transparencia en la cual eh, vuelvo a, a poner el mecanismo tal y como debería de haber sido. Esto es una reconstrucción de cómo tuvo que ser ¿no? esta caja, que debía ser más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Y, y se ve en esta imagen pues, eh, el mecanismo con su parte delantera, eh, en la cual se ve todo ese planetario que, que se, se postula que tuvo que estar ahí, porque realmente de esta, de esta parte del mecanismo ha quedado casi nada. Eh, se ve la rueda que, lateral que el, el usuario del mecanismo hacía girar para poner todo el mecanismo en marcha. Y luego en la parte derecha de la imagen pues, está un, un, una, una explosión, digamos, una imagen explotada, o sea, digamos, con, con todos los detalles, todo el lujo de detalles de cómo es el mecanismo por dentro, todos los mecanismos y todos los engranajes que, y en particularmente se ve la, el, la parte trasera del mecanismo donde están los indicadores en espiral de, del cual ya hablamos eh, del primero, eh, del, del, de, del de arriba en el, en el programa anterior. Eh, vamos a concentrarnos en la parte delantera porque esta, este, la significación del número 127 tiene que ver con el movimiento de la Luna. Y aquí veis, veis como digo, ese planetario eh, en el cual se movían todos los cuerpos eh, conocidos, el Sol, la Luna y los, y los cinco planetas. Y bueno, pues una parte superior, una parte inferior, en la cual hay, una, hay una, lo que es un parapegma, que es una especie de uh, indicaciones de cuándo uh, se produce el... El, el orto y el ocaso de las estrellas con respecto al Sol. Y, y como digo, vamos a concentrarnos en, en, en ese movimiento lunar. ¿no? Aquí se ve en esta imagen cómo hay una parte central de ese, de ese planetario en el cual se mueve la luna y se ve como la luna, y eso se ha conseguido ver muy claramente porque esta parte sí se ha preservado el mecanismo, había una pequeña bolita que representaba el movimiento lunar. Y no solo eso, sino que además este, este vástago que contiene la bolita tenía un giro de tal manera que permitía que la luna girara eh, a su vez y representara las fases de la luna. De tal manera que cuando el, el indicador de la luna estaba en, en eh, opuesto al del Sol, pues eh, estaba en una se veía claramente la Luna llena, y cuando estaba alineado con el, con el Sol, pues estaba en, una, en Luna nueva. Eh, aquí en esta imagen siguiente estoy, bien, estoy poniendo el mecanismo principal, el engranaje principal de, del mecanismo anticitera que, que se movía a través del, de la entrada, ese, ese uh, man, man, manilla que, que el, el, el usuario utilizaba para poner en movimiento todo. Y como se ve en el red arqueológico que se, que se recuperó de, del pecio de, de anticitera, ¿no? se ve claramente. Toda esa rueda principal que ponía en movimiento todo el resto de, de los mecanismos. Esta rueda es muy importante porque, como digo, pone en marcha todo el resto de mecanismos y está engranada con diferentes, con diferentes engranajes. Eh, ya explicamos eh, el, el otro día eh, la importancia de la lunación, eh, porque es, la, digamos, es un reloj en la luna, las lunaciones, el, el periodo entre una llena y una llena o luna nueva y luna nueva. Es un reloj para, la antigua, para, los, para las civilizaciones de la antigüedad, era un marcador de tiempo que luego, como comentamos, intentaron engranar con el mecanismo solar o sea, con, el, con el movimiento solar, y vimos que en es esa eh, conjunción del, eh, del movimiento del, del sol y de la luna no era tan sencillo de, de encontrar, y bueno, hubo, hubo que recurrir a ese ciclo metónico de 19 años para poder, eh, digamos, encontrar que el Sol y la Luna estuvieran, digamos, en fase, ¿no? que se volvieran a encontrar, la posición relativa fuera exactamente la misma en el tiempo. ¿no? Eh, y como digo, esa lunación se midió desde, el, desde el, los primeros de tiempos más fácilmente, son aproximadamente unos 29 días con 53, eh, 29, 53 días. Pero ese no es el movimiento sidéreo de la Luna, el movimiento sidéreo de la Luna, que es el movimiento con respecto al fondo estelar, es ligeramente distinto y tiene una duración inferior. Y esto es porque la Luna da una revolución completa alrededor de la Tierra en un periodo ligeramente inferior al de las lunaciones. Y esto se explica fácilmente porque cuando, para cuando la Luna ha dado una vuelta completa alrededor de la Tierra, la Tierra se ha movido con respecto al Sol, con lo cual la, la Luna, si partimos de un punto de Luna llena eh, y da una vuelta completa sidérrea con respecto a la Tierra, eh, al haberse movido la Tierra, el Sol no estará. En el sitio opuesto a la Luna, sino que estará, le faltará todavía un poquito a la Luna girar para, para colocarse justo en el, el sitio opuesto al Sol. Entonces, ese, ese, esa diferencia eh, se, se, mide, se puede medir es, es con respecto al cielo, eso se puede medir con respecto a las estrellas, y el periodo siderio de la Luna son 27,32 días. <coughs> o sea, ligeramente dos días menos de lo que dura eh, una lunación. Eh, claro, esto los, los antiguos astrónomos también lo sabían y sabían que era importante porque al fin y al cabo eso era lo que describía realmente el movimiento de la, de la, la Luna respecto a la Tierra, ¿no? porque era realmente el movimiento estelar de la, de la Luna. Y esto es muy importante también que el mecanismo eh, contuviera ese movimiento, porque al fin y al cabo es como si vuelvo un momento a la, a la, a la, a la transparencia que mostraba que el movimiento de la Luna, eh, ese movimiento siderio, precisamente es el movi sería una rotación completa dentro de, dentro de, este, de lo que sería eh, el planetario que estamos viendo y que representa el movimiento con respecto al fondo estelar. Aquí no lo he dicho, pero hay dos escalas graduadas. La, gradu la escala graduada externa eh, representa, el, eh, eh, representa eh, la duración de un año egipcio, de 365 días, y en interna representa el zodiaco, o sea, básicamente la posiciones de las estrellas. Entonces, digamos que ese movimiento de la Luna, o sea, el movimiento de todos los cuerpos aquí, tanto el Sol como los planetas, y la Luna es el movimiento sidéreo. Y por tanto, el periodo promedio de movimiento de la Luna en este planetario, pues tiene que ser el periodo sidéreo. Por eso es tan importante. Entonces, eh, ¿cómo hacen ese, esa, ese movimiento? Bueno, lo primero es recordar que efectivamente dijimos la semana pasada... Bueno, hace dos semanas, que eh, mmm, fueron capaces tanto mesopotámicos como griegos de ver que ese, ese ciclo metónico equivalía a 235 meses sinódicos. Del hecho de que la posición de la Luna tras esos 19 años sea exactamente la misma, también con respecto al, a las estrellas, significa que, que no solamente esos 19 años trópicos coinciden con un número entero de meses sinúdicos, sino que también coincide con un número entero de meses sidéreos, que como digo son los que tienen una duración de 27,3 días. Y esa equivalencia, eh, que también fueron capaces de, de determinar fácilmente, es de 254 meses sidéreos. Y esto es muy importante, porque es la clave para... Para llegar a ese número 127, porque al fin y al cabo 254 es igual a 2 por 127. Entonces, a la hora de mecanizar todo esto dentro del mecanismo es mucho más fácil hacer un mecanismo que tenga 127 dientes que uno que tenga 254. Por eso eh, existe este mecanismo específicamente de 127, este engranaje específico de 127 dientes, precisamente para simular, para llevar a, a para implementar ese, eh, ese mesiderio, el, el cálculo del mesiderio. Eh, esto, bueno, esto fue lo que vimos el otro día. Eh, bueno, simplifiqué un poco esta, eh, la, la, la secuencia de engranajes que comenté el otro día. Aquí puse 32 19, Esto, para los que nos están oyendo, he vuelto a poner la, la, la secuencia de, de razones que hay entre, entre los, los engranajes del mecanismo y recordábamos que para llegar al ciclo metónico, que, que se representaba en la parte eh, superior del, del reverso del mecanismo, se utilizaban seis engranajes y quedaban al final una, raz una razón de 5 años De tal manera que pasando 19 años, o sea, dando 19 revoluciones, eh, el, el indicador eh, trasero eh, daba cinco revoluciones. Muy bien. Eh, entonces, el, la parte que tiene que ver con, con eh, el mecanismo siderio, con, con el mecanismo que representa el movimiento siderio de la Luna, Parte de este eje que estoy indicando, el de 64 con 38, y engrana con este, no engrana con lo que viene después, que ya lo comentamos. Entonces, eh, como digo, engrana con, este, con esta secuencia de ejes, con el eje que está eh, girando a 64 38, avos, y después de una multiplicación por dos, recordaréis que. Que, que bueno, hay operaciones muy sencillas de multiplicación y división y aquí se ve claramente una multiplicación por dos porque hay un mecanismo de un engranaje de 24 dientes y un, meja, y un mecanismo de engranado con un mecanismo de 48 y luego ya eh, estos, este, este tren está engranado con uno de 32 y uno de 127 si uno, el famoso de 127 que estaba, que estaba comentando si uno ya hace toda esta operación eh, el resultado es que todo este tren de engranajes, y en particular el eje final, da 254 vueltas en 19 revoluciones del eje principal. O sea, ¿os acordáis de la rueda principal de las, de las cuatro radios que, que vimos en la imagen anterior, que es la, el, el engranaje principal del mecanismo? Cuando ese engranaje da 19 revoluciones, este, la salida de este, de este eje da 254, que es precisamente lo que, lo que estaban buscando los diseñadores del, del mecanismo. Eh, hacer que en 19 años eh, solares, 19 años eh, normales, eh, eh, hubiera algo que diera 254 revoluciones. Y ese algo que da 254 revoluciones es precisamente eh, el indicador que veíamos al principio de la Luna en el planetario de la parte eh, de la, del anverso del, del mecanismo. Esto que ya de por sí bueno es, es algo notable ¿no? y, y enlaza muy bien con lo que estuvimos hablando el otro día, ya de por sí sería bastante, como digo, notable, pero es que eh, la cosa no se queda ahí. Los diseñadores del mecanismo que ya conocían, tenían mucha información heredada, como comentamos en otra ocasión, de, de, de las observaciones de los, de los babilonios y los caldeos, sabían que la luna no se movía de manera uniforme, que había una que durante todo un periodo siderio la luna había una parte en la cual se movía más rápido y una parte en la cual se movía más lento. Y, y sabían más o menos cuál era esa, esa, eh, esa desviación que se producía en el movimiento de la luna. Y esto ha sido algo que ha sido difícil de, de entender porque, mmm, cuando se ha estado usando el mecanismo porque no había una... Eh, había partes del mecanismo que en las tomografías en los rayos X no se veían muy bien, hasta que llegó el equipo de Fritz a partir del año 2005 y pudo hacer unas tomografías mucho más eh, precisas de, del mecanismo. Entonces, cuando ya consiguieron hacer esas tomografías más, más, eh, más claras y más nítidas, se dieron cuenta de, de que había un tren complejo de cuatro ruedas de 50 dientes para el cual nadie había conseguido explicar qué es lo que estaban haciendo ahí. Era muy extraño, ¿no? porque era como decir, si tú engranas ruedas de 50 dientes es, eh, entre sí, no estás haciendo realmente nada, porque es simplemente, simplemente transmitir un movimiento con el mismo ratio, con lo cual es, digamos, cambiar de eje pero a las mismas revoluciones. Y no se había conseguido dar explicación a esa, a esa cuestión. Y sin embargo, el equipo de Fritz, después de investigar este asunto y después de romperse el cerebro a intentar entender todas estas cosas, se dieron cuenta de para qué servía. Y realmente es fascinante el, el ver eh, el hecho de que de, de qué manera tan inteligente fueron capaces de, de simular y de llevar a una implementación mecánica eh, el movimiento excéntrico de la, de la luna. Os voy a tratar de explicar para que veáis cómo funcionaba el, esta parte del mecanismo. Eh, Vale, estos son los dos mecanismos que hacen ese movimiento. Estoy poniendo aquí una, una transparencia en la cual aparecen esos dos mecanismos que están montados uno encima del otro. En cada uno de ellos, estos son los dos mecanismos de 50 dientes, y en cada uno de ellos engrana un mecanismo también de 50 dientes. Uno que trae el movimiento y se lo da a uno de estos dos y el otro por el que sale el resultado, ¿vale? <coughs> Perdón. Entonces, si veis lo que sucede aquí y la, y la, y la clave es... Eh, la que os voy a contar ahora, hay, es, como digo, esos dos mecanismos uno encima del otro. Pero, aunque parezca que están exactamente montados el uno encima del otro, uh, hay dos pequeñas diferencias. Una importante es que en uno de esos mecanismos había una ranura en la cual había subiendo desde el otro mecanismo que estaba debajo un pequeño pin, un pequeño, pequeño resalte que entraba justamente en la ranura del, del uh, engranaje que estaba montado encima. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los dos, eh, los dos engranajes estaban rotando con respecto a centros ligeramente separados. De hecho, una, una, una distancia mínima de un milímetro nada más. Pero era suficiente como para hacer que cuando la rueda de abajo que giraba a una velocidad constante de rotación, que es equivalente al periodo siderio de la Luna, la de arriba, al estar el, el descentrado el, 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 el eje de giro eh, de, la, de la misma, tuviera exactamente el mismo periodo, pero tuviera una velocidad rotacional variable. Entonces, imaginaos, estamos viendo aquí el punto en el cual los dos eh, engranajes están perfectamente alineados. Si yo giro esto 90 grados, el de abajo, eh, ¿qué es lo que sucede? Que. El, que está, el, el, el engranaje de abajo ha girado un poco más por el hecho de que está, de, su centro está fuera de, de eje. Cuando lo giro 180 grados en total, vuelven a alinearse, lo giro otros 90 y vuelve a haber un desfase entre los dos movimientos. Y si ya lo giro otra vez hasta el principio, pues vuelve otra vez a la posición inicial. ¿no? Esto es una solución ingeniosísima al hecho de que eh, hubiera que introducir un movimiento variable a, de rotación a la, a la Luna. Y como digo, esto fue. Eh, este, este eje, que es el que tiene el movimiento irregular, es el que, a través de otro engranaje de 50 dientes, ya sacaba un, el eje central que iba hasta la parte delantera del mecanismo y ya engranaba con el, con el eh, eje que con el indicador de la luna. Con lo cual, gracias a, este, a esta solución tan, tan ingeniosa, los griegos consiguieron no solamente simular el movimiento medio de la luna sidéreo, sino que además también consiguieron consiguieron simular esa variación en el movimiento de la, de la, de la luna que claro, ellos no sabían que la luna en realidad tenía un movimiento eh, que luego evidentemente consiguió describir Kepler no de una, un, un movimiento en una órbita elíptica esto ellos no lo sabían pero sí sabían que la luna efectivamente tenía eh, un movimiento que era irregular y que era pero que era periódico Así que, bueno, pues para que la gente se haga una idea, es verdad que la gente que lo está oyendo a lo mejor no lo va a ver también, pero lo va a entender también. Pero aquí se ve claramente esos cuatro engranajes de 50 dientes, en el cual este de aquí abajo es el que trae el movimiento, se lo, se lo transmite al de abajo del esquema que pone aquí K2. Eh, este, eh, como he dicho, se mueve eh, con este movimiento, eh, digamos, acompasado entre los dos ejes, pero con distinto eje de giro. Y este ya finalmente se lo transmite al de salida, que es este otro eje de 50 dientes, que ya a través de un eje eh, que atraviesa todo el mecanismo va hasta la parte delantera y transmite ese movimiento medio siderio de la luna con una perturbación, con un cambio regular en el movimiento. Eh, así que bueno, como veis, es fascinante cómo consiguieron eh, simular ese movimiento y, como digo, este hecho en particular. Eh, pues se ha conseguido explicar por el equipo de Tony Fritz después de, 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 de poder acceder a una tomografía súper mm, precisa de lo, que, de lo que había dentro del mecanismo. Eh, aquí, pues, bueno, simplemente ya estoy poniendo otra pequeña, otro par de imágenes en las cuales se ve este eje que, que saca el movimiento a la Luna y aquí engrana con el, con, el movim con el que le da el movimiento de giro a la propia Luna. Y aquí se ve pues eso, todo, todo el conjunto de, de engranajes con el engranaje principal de las cuatro radios y el, y el resto de, 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 de engranajes que sacan finalmente el movimiento de la, de la Luna en el, indicador, en el indicador delantero. Así que, bueno, en resumen, a ver, esto, bueno, esto es lo que he estado contando: eh, de que finalmente salía ese movimiento a la parte delantera del mecanismo. Y como digo, pues eh, esta, esta, esta solución ingenieril eh, eh, tan ingeniosa y tan, eh, tan maravillosa, pues, pues era la que permitió simular a, a estos ingenieros, estos científicos e ingenieros griegos, ese movimiento preciso de la, de la luna y sacarlo de una manera exquisita. ¿no? Um, y aunque eso os parezca maravilloso y fantástico, eh, que, -todavía, que todavía no tengáis la boca demasiado abierta porque lo que, lo que va a venir dentro de un par de charlas es todavía más, más increíble, ¿no? porque esto solamente explica eh, una parte de ese movimiento de la luna, eh, que como digo, eh, consiguen explicar ese movimiento irregular, sino que como veremos en un par de capítulos, eh, consiguen algo todavía más increíble que es explicar el movimiento de, de precesión del eje del, de la línea de nodos de la, de la luna pero bueno, no me quiero avanzar, no quiero avanzar sobre ese tema porque ya, ya lo veremos en detalle, eh, porque además costó muchísimo entender esa, ese, ese movimiento, y con esto nada eh, lo, de, lo dejo aquí eh, espero que os haya interesado y si hay alguna cuestión, alguna cosa que queráis que apunte, pues bueno, pues espectacular, claro que nos ha interesado es, es increíble, lo que pasa es que esta vez nuestros oyentes van a tener que ir algunos a, al vídeo de youtube porque aunque lo has explicado yo creo que bien no es lo mismo ver no sé, en la... lo es es los, los engranajes de 50 es difícil imaginárselo sí, si no ves el, el dibujo de cómo dos están encima de los otros dos y cómo uno enlaza con el otro y, y, se, y se revuelve en la eh, el dibujo da mucha información ¿no? que por la radio pues aunque lo has contado pero es complicado, lo sé, ¿verdad? es un reto es un reto contarlo alucinante Juan Luis, esto es yo me he quedado más mal yo me he quedado, o sea, no solamente me he quedado alucinado, sino que he tomado ya varias ideas para cuando explique los engranajes y los trenes de engranajes, ya sé alguna cosa que poner para los exámenes de mis alumnos no seas malo no seas malo José Luis no te va, no te va a, a probar ni el gato esto vamos a varias ideas con el... bueno, escucha, los griegos lo sabían pero si los griegos ya sabían estas cosas vosotros ¿no? bueno. ya, a mí me ha venido una, una... no José Luis escuche y sepa multiplicar claro, y dividir claro, claro. Con, con los engranajes con los engranajes claro. a mí claro. me ha venido otra idea malévola que es que alguien puede escuchar esto y hacer como hacen los del canal Historia esto lo hicieron los alienígenas eso es también, también. Porque, porque vamos, eh, esto es de una complejidad que el, es que no, no, no le entran en a, a, esta, a esa gente o, o quieren forzar esa idea de que hace tanto tiempo se tenía ese ingenio, suficientemente ese ingenio para hacer estas cosas. Ya lo creo. Me parece mentira, pero sí, había gente sí, sí, que sí, estudiaba sí. y hacía. Sí, 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 eh, sí, no, y... Y hay mucha gente que ya ha hecho cábalas de ese tipo de cosas. ¿eh? Si uno sí, se pone sí. a buscar en internet, encuentra esto el, que el mecanismo lo han hecho seres de otro sitio y tal. Me ha dejado sí. lo del milímetro, que es el, lo, lo, la eccentricidad que tiene el, el fuera la, la, la fuera de eje. De un milímetro solo causa, con 50 dientes, con ese radio de, de sí. diente, causa ese, ese movimiento Claro que, hasta que uno no ve el mecanismo, digamos un poco, o, o se hace una, un esquema de tamaño real para ver un poco lo, el tamaño que tienen realmente los engranajes, no se da cuenta de, de, lo, de la exquisitez, de, de, la, de, de uh, la precisión, de, lo, de ese taller que hice hacia esos engranajes, de la, la maestría que tenía que, ten, que, que tener en hacer engranajes tan pequeños, o sea, que son pequeñísimos. Luis, de la era... máquina de control numérico de ahora, ¿no, Luis? <laughs> Que él, es, él, él tenemos aquí un mecánico fresador y sabe perfectamente lo, lo que cuestaría hacer eso. No sé si es tiene Luis. micro, Luis. No sé si y, tiene micro, pero Luis eh, es mecánico eh, tornero fresador y, y, pues, y sabe lo que cuesta hacer una pieza de ese. De ese. Sí, y, sí, y, eh, y otra cosa, Juan Luis, lo que comentaste en el primer episodio, que parece ser que este era un mecanismo que se reproducía, que no era una máquina generada. Única, digamos. Única, ¿no? sino que, que eran capaces de hacer estos engranajes y estas eh, estas excentricidades de fuera de eje repetirlas en, en plan para, para que la máquina funcionara en varias máquinas a la sí, o sea, sí, que no esto, fuera solo un prototipo, sino. Esto evidentemente es una hipótesis, ¿no? Porque no se sí, han, pero... han encontrado más, pero es parece parece de cajón que alcanzar este nivel de, de perfección y de eh, de, de diseño integrado, compacto del que hablábamos en el primer capítulo uh -huh. eh, alcanzarlo de, de, de primeras es, bueno, parece impensable ¿no? o sea, y de hecho, ahí, bueno, no hemos hablado igual hablaremos en algún capítulo de quién pudo ser el creador del, del instrumento ¿no? pero hay una se cree que hay, hubo, tuvo que haber una escuela de, de, de expertos que, que digamos, transmitieron este conocimiento desde probablemente el siglo II finales del siglo III a.C. Hasta el siglo II primero antes de Cristo. De tal manera que tuvieron que tener tiempo para, para perfeccionar diferentes versiones del mecanismo y probablemente llegar a este, a este que debió ser una, un, un culmen de, de, del diseño. La verdad es que espectacular. Yo bueno, cada día me va sorprendiendo más y dices que cada vez nos vamos a sorprender todavía más, sobre todo por la habilidad de hacerlo. Y, y, y más que por la habilidad mecánica de, de llevarlo a, a término, por la idea, quiero decir, porque hay que manejar muy bien las matemáticas, como tú dices, y, y, y el concepto de, de giro y de... para poder llevarlo a una exactitud tan extrema. Yo a veces cuando niños más pequeños o hablan, hablan y, y yo para qué quiero saber los números primos y para qué quiero eh, los múltiplos y no sé qué. Pues aquí hay unos ejemplos tan claros de, de cómo se ve que uno puede trabajar menos en vez de tener que dar, hacer un trabajo con 254, sabiendo reducir el, el número mínimo que tengo que poner y, y que en realidad Exacto. lo que hago es dar dos vueltas. Doy dos vueltas sí. de 127 en vez de, de tener que dar una de 254. En fin, todo ese tipo de cosas se ve aquí. Claro, nosotros tenemos a lo mejor un concepto más de ciencia. Que es un niño, pero yo creo que esto se les puede transmitir de sí. forma que vean la utilidad de, de cosas tan mecánicas a veces, ¿no? que, que dice, bueno, yo para qué voy a hacer mecánicamente esto, si eso ya me hace una calculadora, ¿no? Porque el concepto es lo que nos hace que después podamos hacer este tipo de. Efectivamente, efectivamente. Es la plasmación de, de esos conceptos. O sea que los ves ya y los puedes tocar, digamos, de una manera física y, y clara, ¿no? O sea, tuvo que ser muy complicado de hacerlo. O sea, imaginaos tener que fabricar esos 127 dientes. ¿Cómo pones tus 127 dientes en un, en un círculo? ¿no? Eso es una cosa que todavía, pues bueno, eh, habría que ver cómo lo hacían. ¿no? Pero, y cuando hablemos del 223, pues ya, vamos, ni te cuento, pero ya se me pasará al siguiente. Pero, pero la verdad que eran maestros, auténticos maestros en, en, en hacer este tipo de, de cosas, por lo, que, por lo que hemos visto. Eh, y, y eso, eso y creo Bien, que desde el punto de vista... Eh, digamos, eh, educacionales, son ejemplos estupendos como para, para poder trasladar ejemplos prácticos a, a los niños. El conocimiento de, del cielo, los años sin, sinódicos, o sabían sea, lo que tardaba la luna en dar la vuelta, que era más o menos de una lunación, en fin, eran unos conocimientos astronómicos fantásticos y sin saber todavía Kepler y, y elipses sí, y nada, sí, sí. Con, se apañaban sí. con lo que... Con y que también dijimos el primer día, eh, porque los, los caldeos, los babilonios tenían todo ese conocimiento, lo conocían, lo sabían, eran capaces, tenían sus tablas, tenían, habían, tenían siglos de observaciones, pero el, el salto griego, la, la, esa inteligencia, esa. Eh, darle una vuelta a todo para sacar un modelo llevarlo a algo que sea que se pueda que sea capaz de funcionar y que todo engrane perfectamente para, para que todo ese vaya un modelo físico y funcione como una simulación como una simulación que, que de hecho es algo tangible es, es yo creo que el salto digamos intelectual que, que los griegos le dieron a esto como a tantas otras muchas cosas en, en, en otros aspectos de la ciencia y de la filosofía no de sacar un rendimiento al big data de los caldeos. Sí, eh, sí, los caldeos sí, tenían sí. la información, los datos hay que explotarlos, hay que es. sacarle sí. rendimiento. Pues muy bien, Juan Luis, siempre que vienes es un placer para nosotros, supongo que dentro de dos semanas sigue con la sección, pero siempre que viene sí. nos puedes contar también otra cosita que yo creo que es interesante, ¿no? Como claro. hace poco hemos visto, bueno, los problemas que hay con... Con Lucy, ¿no? O con. O, bueno, cuéntanos qué es lo que es lo que está pasando, porque el lanzamiento es espectacular, pero no del todo. Bueno, lo primero es, es que bueno, la misión se ha lanzado finalmente, ¿no? La misión Lucy de la, de la NASA, que es una misión, misión con un objetivo absolutamente eh, fantástico, ¿no? Eh, para los oyentes que, que a lo mejor no han estado muy al tanto de lo que ha, de lo que, que se quiere hacer con esta misión. Eh, pues es una misión a los orígenes del Sistema Solar, eh, así en grandes palabras. ¿no? Eh, eh, se sabe que los eh, asteroides troyanos, que son esos cuerpos que están en la misma órbita que Júpiter, pero están o 60 grados por delante en su órbita o 60 grados por detrás, en lo que se llaman los, los puntos de Lagrange L4 y L5, se sabe que esos cuerpos eh, es muy probable que muchos de ellos... Eh, eh, pertenezcan al grupo fundamental de, de, de rocas y de, y de material de, del cual se formó el Sistema Solar ¿no? entonces, eh, no solo eso sino que además eh, se sabe que hubo una dicotomía en, en eh, una especie de mm, separación formal entre eh, lo, la, la materia que formaba los, los, la, las rocas y el material que había en la parte interior del Sistema Solar de la materia que había en la parte exterior del Sistema Solar de la parte que había más o menos en la, alrededor de con la línea con la línea de actual de eh, la órbita del cinturón de asteroides como limit, como limitación como límite eh, a esa, a esa diferencia de, de composición entonces se quiere eh, con, con esta misión que se quiere como digo volar a, a estos grupos de asteroides e intentar estudiarlo se quiere tratar de, de explicar cómo, cómo fueron esos ladrillos fundamentales de los que se, se está construido el sistema solar y entender esa dicotomía que hubo en el pasado entre el material que había en la parte más interna del sistema solar y el material que había en la parte más externa. Y, y esta misión, pues nada, se lanzó, el, se lanzó el sábado, el lanzamiento fue bastante, bueno, fue exitoso, eh, un lanzamiento perfecto, yo lo estuve viendo y la verdad que fue todo de maravilla, se lanzó en el momento preciso, ya sabéis que todos esos lanzamientos a las partes externas del sistema solar suelen contar con una ventana de lanzamiento que suele ser unas tres semanas y, y se tiene un margen de tiempo pues por si hay problemas de, de tiempo, meteorológicos, si hay problemas de, con algún equipo, lo que sea, para tener diferentes oportunidades. Y, y nada, se ha conseguido lanzar en la primera oportunidad, lo cual siempre es bueno. Y, eh, y nada, de, de la misión en sí lo que trata es de... Eh, alcanzar primero el grupo delantero, lo que sería del grupo delantero de, lo, de esos eh, troyanos, que es el que está situado en el punto L4, que se llama el campo griego. Eh, el, tanto uno como otro han, han recibido un nombre así un poco histórico: el, el campo griego y el campo troyano, que es el que está detrás, el de L5. Eh, donde va, va a visitar eh, eh, cuatro asteroides en el campo griego, que es el que está situado en el L4, y, y un asteroide en el L5, en el campo troyano. Y para eso pues, va a tener una órbita muy excéntrica que va a pasar cerca de la órbita de Júpiter en, en la zona de los troyanos, por, primera por el L4, y luego en la segunda revolución va a pasar por el, por el L5. Y nada, lo que comentabas es el hecho de que, bueno, pues parece ser que cuando han desplegado los paneles solares, eh, uno tiene dos hojas eh, que son bastante curiosas, porque normalmente todos pensamos en un satélite y, y pensamos en las hojas rectangulares típicas que se abren para recoger la energía solar, pero en este caso han desarrollado paneles circulares que se despliegan de una, como una especie de abanico de 360 grados. Y típicamente cuando se despliegan suele haber un, un, un cerrojo que se, que se engancha al final para asegurar el, el, ese despliegue. ¿no? Y parece ser que uno de los paneles lo ha hecho todo bien, se ha desplegado y se ha cerrojado, pero el segundo se ha desplegado, pero no se ha, aparentemente no se ha bloqueado. Entonces, pues la NASA ahora mismo está evaluando el, el impacto que puede tener esto. Eh, en, principio, habiendo, en principio, habiéndose desplegado, probablemente no sea un mal mayor, eh, pero claro, se corre el riesgo de que a lo mejor se pueda retraer y, pueda, y se pueda haber una pérdida de energía asociada a eso. Y eso me imagino que será lo que estarán evaluando para ver si va a tener algún impacto la misión o, o no. Así que, bueno, un poco un resumen de, 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 de la misión y del estado actual es lo que os acabo de contar. A ver, a ver, Jesús ha levantado la mano, no sé si es Mira, que quiere hablar. Que puede preguntar si quiere, pero tienes que abrir. Sí. Oh, vale. sí, sí, hola, buenas tardes. Ver, Mira, Juan Luis, te iba a preguntar eh, sobre el artilugio. Eh, ¿Es de varias civilizaciones que se juntaron o solamente de una civilización la que propusieron ese artilugio? O sea, que a lo mejor sean los egipcios, con griegos, con... No, en principio lo, todo lo que hay allí, eh, digamos, toda la escritura que hay, todos los, eh, eh, los meses, to, to, todo el, el parapegma que hay con la descripción de los hortos y los ocasos estelares, las instrucciones que se han conseguido <coughs> descifrar, todos los textos que hay en los indicadores traseros, todo está en griego. Eh, lo que pasa es que se sabe que, que mucho de lo, como ya hemos dicho, mucho de lo que sabían los griegos lo habían heredado de, de otros, de, 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 lo, de los caldeos y de incluso también de los egipcios. Entonces es un mecanismo puramente griego, pero evidentemente tiene una herencia de conocimiento de estos otros pueblos. Exactamente, es como si se hubieran juntado varios, varias, civilizaciones, vamos, varios, varios de ellos eh, y hubieran inventado Esa artilugia no, pero realmente yo creo que la trilogía es puramente griego. Lo que pasa es que, como digo, eso, la, la, la información. Los conocimientos... De los conocimientos. De los que partían, o sea, esa, esa información la heredaron en muchos casos del de conocimiento que les fluyó de Oriente. Sí, porque uh -huh. lo que comentaste antes tú, Juan Luis, que el, esa chispa de, de cambio mecánico no lo tenían ciertas civilizaciones, no lo tenían los, los caldeos, sé. los sumerios, los, los persas. Eh, eso fue. Puramente explosión griega, ¿no? digamos. El ingenio griego. Sí, pero no solo el mecánico, también la inventiva. ¿no? Que quizás... el, el, sí, el plantear el, el modelo en sí. El plantear el, el modelo, es decir, la, la, la idea de Platón es la modelización, el, el modelar las cosas con los datos que tengo y, y ser capaz abstraer, de. Abstraer y, sí, sí, y sacar el modelo. Sí, sí, tengo datos, tengo muchos datos, pero esto no me sirve, si sí me sirve o me sirve para más o menos para ver, para predecir un poco pero abstraer los datos y llegar a hacer un modelo que simule lo que hacen los datos es, es donde está el, el avance quizás de, de toda la, la época griega ¿no? o de gran parte de la época griega, aunque hablamos de la época griega como si fueran griegos y en la época griega Grecia era todo el mundo prácticamente y, y quiero decir, estaban expandidos por muchos sitios, de hecho muchos de de los filósofos y de los matemáticos griegos estaban en, en otra zona que no era lo que hoy entendemos por Grecia. Sí, eso es. Ahí me refiero que puede ser de, de los pitagóricos al ser matemática, no sé, ya eso Juan Luis sabrá un poco más El, y nos dirá... Pitagóricos, que creo que es demasiado antiguo, sería demasiado antiguo. Se mucho... hecho, de, hecho antes de Cristo, pero eso digo, es. lo mejor eso se va heredando, heredando y. Siglo más tarde, pues ya se. A ver, probablemente el, los conceptos matemáticos y de aproximación a un problema desde, de, desde el punto de vista de matemáticas, evidentemente beberá de lo que hicieron los pitagóricos, de Euclides, que los elementos de Euclides también estaban ahí, pero pero se cree que esto probablemente todo esto empezó en la época de eh, de Arquímedes, o probablemente en el siglo III antes de Cristo. De hecho, si no recuerdo mal, creo haber leído recordar que haber leído que eh, un par de siglos más tarde, eh, uno de los historiadores eh, romanos eh, contaba que, que el general que sitió la ciudad de Siracusa, que era donde estaba eh, Arquímedes, eh, cuando, evidentemente, Arquímedes sabéis que falleció tras la conquista de Siracusa a manos de un soldado romano, pero el, el general romano que, que llevaba la conquista pidió que todo ese material que tenía... Arquímedes eh, pasara sus manos y, eh, y se habla de que este general tuvo un mecanismo que parecía un planetario. Entonces, se sabe que Arquímedes tuvo que hacer algo parecido a esto. No tan complejo porque el conocimiento que tiene este mecanismo llegó a manos griegas más tarde, pero que hubiera un mecanismo inicial que hubiera desarrollado Arquímedes es una tesis bastante seria y que la escuela, digamos, de, de expertos que hubieran hecho este, los mecanismos posteriores hubieran nacido. De la, de la mano de, del conocimiento que tenía que tenía arquímedes es bastante plausible muy bien bueno pues juan luis lo dicho un placer contar un día más contigo eh, en principio te emplazamos para dentro de dos semanas si no hay problema para seguir con la siguiente el siguiente muy episodio bien. Nada, por mi parte encantado. Ya sabéis que todavía tenemos, eh, tenemos eh, tela para un par de para un par de capítulos, por lo menos, así que yo encantado. En un par de semanas estoy otra vez con vosotros y, y nos, metamos con, nos metemos con el 223. Ya nos has puesto el caramelito, ya no, no puedes dejar de, de bueno, esos dos capítulos que aquí faltan. Ya <laughs> seguirán más preguntas, ¿eh, Juan Luis, ya seguirán no, más no, no, preguntas. Perfecto. Comentar también a nuestros no, oyentes que, que normalmente y en el caso de las secciones eh, Lito está haciendo ahora un gran trabajo de extraerlas eh, lo hacemos en YouTube y entonces en vez de estar con el programa entero está también la sección eh, en concreto Fantástico. pues de lo que acaba de contar Juan Luis porque así tiene una visión más rápida y aparte pues pues se pueden tener los capítulos por separado. Así que... Pues, muchas gracias, Alito. Fue un trabajo ah, fantástico. Te iba a preguntar si te gustaba la portada, pero bueno, la hice sí, así, sí. súper rápido. Maravillosa. Y, o sea, con, la, con las letras con en griego. Con las letras, sí, griego. sí, con, el, con la fuente griega y todo. Fantástica. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy chulo te ha quedado, Lito la verdad. Está todo vale. bien, está todo bien. Bueno, bueno bien. pues José Luis, aprovechamos y damos un repasito. Pues yo sí, si va, no se nos importa, nada. me voy a despedir porque sí. hoy no me puedo quedar y, claro. eh, y nada. Muchas gracias no, de nuevo. Pues, nada, y, nos muchas vemos. Gracias a ti. Vale, Juan Luis, vale. venga, un abrazo. Eh, gracias, Juan Luis. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo Hasta luego. a todos. Hasta luego. Pues sí, se despide Juan Luis. Bueno, que me, me ha resultado fascinante oh, Los tener de, de engranaje, yo, yo y ya te digo, yo en la asignatura de tecnología, el segundo, sobre todo en tercero, que ya es un son un poquito más avanzado damos los trenes de engranaje pero no pongo números como 127 poner... como doble doble cuatro veces el mecanismo reductor poner 19, mecanismo poner el mecanismo acelerador y tal pero en fin pondremos algo pondremos un trenecito de estos de antes, si era en algún el 19 un numerito que, ver, el 19 es yo creo que se puede poner todo. Es, esa de... tecnología en aquella época era era un impresionante ¿eh? ya, ya, ya Es hace, una, una rueda con esa precisión pero si no, es ahora no de, con la tecnología no, no. que tenemos y desde la conquista del espacio que, que hicieron los rusos y con los americanos el pique que tenían con la, con la guerra fría y toda la historia y todos los años que han pasado y, to, y y los avances son bastante grandes. Tú imagínate en aquella época, sin tecnología ninguna para poder comunicarse, que para poder comunicarse necesitaban meses para pasarse una carta de otro para ponerse en contacto. Es que es impresionante. ¿eh? Por eso que, que hacer, hacer una rueda semejante de 50 dientes. Está bien, pero una rueda que cuadre todo de 127 dientes, yo lo veo súper complicado. O sea, de 40 dientes, 50 dientes, eh, 45, pero 127 es que es un número muy particular, ¿no? Ya nos queda 223. Nada, uno falta todavía 223, ya veremos. Bueno, pues y como y no alguno más, que no que dar... otro más quizás. Y alguno más, sí, sí. Como nunca es tarde, si la dicha es buena, según dice el refrán castellano, ¿no? pues venimos con la revista de octubre, un poquito tarde, pero como bien has dicho eh, al principio, pues hay, hay artículos que, que no, no tienen fecha. Por ejemplo, no voy a comentar el, el, el Congreso de A Coruña y todo eso porque... Eso ya, ya, ya ha pasado y lo que le hemos comentado. Y vamos bueno, a tener, es posible que la semana que viene tengamos a alguien de ello con nosotros. Claro, para que nos pueda contar un poquito. Te, pero ya, fue ya y... ha pasado, fue el puente pasado ya, ya lo tenemos a toro pasado, digamos. ¿no? Bueno, pues el artículo central que viene en la portada es un, un artículo impresionante que es el, como no puede ser, el James Webb, ¿vale? El telescopio espacial más ambicioso de la historia que parece ser que ya va de camino a ser lanzado, ya está a puntito ahí de, de, de caramelo a ver si es verdad que, que lo lanzan, pues se ha retrasado muchísimo este, y este telescopio, el James Webb, necesitaríamos una preparar una intervención o algo para explicar un poquitín todo lo que va a llevar y toda la tecnología que va a llevar y lo que vamos a ser capaces de, de observar con él, a ver si puedo preparar a intervención, porque hace tiempo que no hacemos ninguna y, y, sí. y hay, que, hay que traer algún material, ¿vale? Que estamos, como sabéis, muy, muy ocupados últimamente. Después viene otro de astrofísica tridimensional, ¿vale? Empezamos con la, con la astrofísica, ¿vale? De lo, los espectógrafos en 2D, ¿vale? Y ahora ya están en 3D, o sea, re, regulan una variable tiempo y dos variables espacio con lo cual están ya consiguiendo unas precisiones tremendas nos ha hablado sobre un artículo completo sobre cómo eran los espectros hace un tiempo y cómo son ahora con estas nuevas nuevas tecnologías lo que podemos sacar de ahí vale con tantísimos datos como como tenemos hoy en día después tenemos un artículo sobre el observatorio vaticano ciencia y religión vale eh, ya se ha ido Juan Luis a ver si el próximo día cuando entre nos puede contar si él ha ido a verlo yo conozco solamente una persona que ha ido a verlo y venía contándonos encantado todo lo que le había enseñado allí, que es Marcos Montendeoca. Marcos Montendeoca, como no puede ser de otra manera, se fue de viaje de novia a Roma y fue a ver el Observatorio Vaticano. O sea, eso es el como, como es la forma de ser de nuestro querido amigo Marcos, ¿verdad? Cuando se fue de viaje a Sudáfrica, al telescopio sudafricano, evidentemente. También fue a verlo, también fue a verlo. Pero vamos, Vaticano... ¿Vale? Todo el mundo de viaje de novios o no, pues visitar Roma, que es impresionante, con todas sus cosas, el Vaticano y demás. Pero el observatorio vaticano, por lo visto, es impresionante. Es impresionante. Ciencia y religión ahí se, se juntan y tienen unas instalaciones todavía bastante eh, que, que están, están en marcha, ¿vale? Están en marcha. Aquí venimos el artículo sobre todos los instrumentos que hay, algunos ya obsoletos, pero muchos de ellos todavía están en marcha, ¿vale? Eh, después tenemos. La parte de efemérides la voy a saltar porque casi todas las conjunciones y cosas en las hemos ya eh, pasado, digamos. Solamente comentaros, por ejemplo, la sección de polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo, que lo titula Una Noche Mágica y la Relación de Phillips. Dice que la noche, de, la noche del 2 al 3 del pasado mes de septiembre fue una de esas in, in, intensas madrugadas de observación en grupo. Una supernova estaba llegando a su máximo y podíamos verlo casi en directo. Muy, muy interesante una, el artículo sobre esta supernova. Eh, ya después llegamos a, a la parte de, de astrobiología, que también me pareció muy curioso el artículo que es el tamaño del núcleo de los planetas terrestres. O sea, ¿qué determina el volumen del núcleo de los planetas rocosos? ¿Coinciden los modelos con las mediciones? Hay planetas que tienen núcleos muy grandes, otros grupos muy pequeños, y habla aquí un poquito de ello y también me parece bastante. Interesante con un poquito de geología también eh, y planetaria este artículo. Eh, pasamos ya a la parte de, de antes de las fotografías que hemos de comentar una cosita. Supongo que la comentaréis ya en su día, pero el SkyWatcher EVOSTAR 72ED, un gran amigo nuestro porque hay muchos compañeros que lo tienen, un telescopio compacto, pequeño, es ED, ¿vale? tiene bastante calidad óptica. Y como instrumento de inicio o, o si no de inicio para aquel que quiera una cosa con poco peso, llevarla rápido para, para montarla con la Star Adventure, por ejemplo, y tal, pues es un telescopio que fotográficamente, porque además la prueba es prueba fotográfica del Evostar 72ED. Y lo ponen bastante bien, precio-calidad, fantástico. Ya llegamos a la parte de fotos, como siempre hay una foto estupenda y cabe destacar pues la... la la, la nebulosa IC1396 en CFEO de, de Lupe, Lupe Fernández Vega, nuestra compañera. la tuvimos Eso es, ya lo habéis, ya lo habéis comentado, pero aquí está su preciosa foto ¿eh? Eh, en, en banda estrecha, en fin, una, eh, con paleta Hubble, etcétera. Una foto impresionante. Y curiosamente, de la misma zona, de la misma zona, Vale, tenemos una de Iván Izquierdo Bernal, que, es, que no es socio de Magallanes, pero es, es muy amigo nuestro y nos lo cruzamos continuamente cuando hacemos foto. Gran compañero y gran fotógrafo también. Y también le han publicado en la misma, en la misma revista la, una foto. ¿De acuerdo? Pues nada, dos... Bueno, aparte hay otras muchas fotos. Una solar aquí magnífica con unas protuberancias tremendas. Una de Júpiter con su mancha roja, etcétera, etcétera. ¿vale? Las fotografías siempre son... Eh, preciosas las que publican aquí bueno ya tenemos la parte ya de último de, de, de astronáutica y más o menos esa es la, los artículos, acordaros que el, el, de, el de James Webb es eh, un artículo que no, no os podéis perder ¿eh? porque ese telescopio va, va a ser un antes y un después ¿eh? de cuando empiece a funcionar al 100% si consiguen ponerlo donde quieren ponerlo y no le pasa como esto que hay alguna cosita que no se abra o como este que nos ha contado Juan Luis, todo funciona bien. Tendremos ahí un telescopio que va a darle va a multiplicar por 10 lo que hicimos con el Jave. Muy bien. Pues estupendo. Una alegría volver a tener la revista porque la verdad es que siempre trae temas interesantes y en este caso que sí. encima que trae a nuestra querida Lupe eh, su fotografía, aunque ya hablamos ah, sí. con ella la semana pasada. Pero no nos importa decirlo. No, en... Lo decimos Pero... todas las veces que la haga falta. <laughs> bueno, y para terminar, que ya se nos está echando el tiempo, tendremos que hablar de. Tuvimos de, una observación la Luna, lunar, ¿no? La observación del Día Internacional de la Luna, que al final Magallanes ...pues ahí estuvo y estuvieron dentro de los que pudieron asistir, a pesar del día que estuvo como estuvo, pues están Rafael Caro y. Y Joaquín, que creo que ya ha vuelto, que tenía que salir y entrar. Y no sé si alguien más, Jesús también quizás estuvo. Bueno, contadnos cómo ha ido esa observación de la luna en Jerez, en, allí en la Alameda Vieja. Bueno, hasta, hasta las 7 de la tarde no sabíamos si íbamos ahí porque el cielo estaba encapotado y estábamos todos con el móvil mirando. Los pronósticos, mirando los tiempos de radar, lo, lo, las imágenes de radar. Parece que a las 10 va a venir un huequecito justo en Jerez, las nubes nos van a permitir. Total, yo creo que ganaron las ganas que teníamos de ir a, a juntarnos, a desplegar telescopios allí y vernos un rato, más que la oportunidad, porque sabíamos que no era una noche muy propicia. Para ver ningún detalle de la luna. Y así bueno, fue... pero había convocatoria y no se podía defraudar a la gente. No se podía, exacto. A ver, podríamos, pues, estaba, eh, hubiera estado justificado, pero estaba feo, estaba feo y, y además eso había muchas ganas. Yo creo que todos los que estábamos ahí pegados al WhatsApp toda la tarde, que si vamos, no vamos, a ver si hay un huequecito de nuevo y tal, teníamos más ganas que, que de ir, que, que de quedarnos, incluso aunque no se viera ni, ni un punto, ¿no? Pero luego la verdad es que las oportunidades que nos dio el cielo mmm, no fueron idóneas, no, no fueron buenas, pero tampoco fueron cero. O sea, eh, hubo convocatorias, por allí pasaron adultos y pasaron niños, que es, yo creo que es lo que más nos gusta a todos los que vamos allí. Yo, personalmente, cuando, cuando comparto mi telescopio me gusta eh, me gusta sobre todo los niños de la edad entre 8 y 14 años. Porque son los que más expresan fascinación, los que más te, con los que más te identifican, ¿no? por la pasión que sentimos eh, por la observación y sobre todo también por la cantidad de preguntas que genera esa, esa oportunidad de observar. Fíjate que de la Luna no se veía nada, ¿no? no veíamos, o sea, tú mirabas la Luna con el telescopio y apenas distinguía una mancha blanca, no, no se veían cráteres, no se veían cordilleras. Y los mares apenas se distinguían. Eh, sin embargo, Júpiter pues, mostró, mostró varias de las lunas galileanas eh, fueron observables, también se podían observar las manchas y tal. Y lo que se creó fue un ambiente de muchas preguntas, porque iban pasando, ah, pues yo sí, mira, ya lo he visto, y entonces empezaban a preguntar que por qué, eh, en fin, cómo, cómo se forma, por qué giran, y un montón de preguntas, ya de ahí, bueno, terminamos hablando de agujeros negros, de Big Bang, de cosmología, y esto preguntas hechas por, fundamentalmente por niños de, de edades, pues entre los 8 y los 12 años, por ahí creo que era la mayor que había por allí. No fue un número muy numeroso, yo creo, yo creo que la gente vio el cielo y, y pensó que igual la, la, el evento se iba a cancelar, que hubiera sido lo lógico y lo comprensible, pero sí que los que pasaron por allí disfrutaron un montón, no se iban, no se iban, la gente miraba y esperaba a ver si la luna se dejaba aparecer y estuvimos tres horas, empezamos a las ocho y hasta las once nos recogimos y recogimos porque ya... Decíamos, mira, es que o sea, llegaba no. otro, otro <laughs> frente de nubes. Decíamos, es que el, el pronóstico es hasta las 6 de la mañana y hasta las 6 de la mañana va a ser que no. ¿eh? Oye, que si hay que quedarse, nos quedamos y vemos Orión, pero no era plan, no era plan. Entonces, pues nada, esa fue la, la historia. Anécdota: un, había un chaval, un sobrino de un compañero de la de Astromare, eh, que estuvo Esta por sobrina, allí. Había, sí, vino un sobrino de nueve años, Sergio, creo que se llamaba. Muy, muy simpático, porque además, bueno, al principio, lo anecdótico de este chico, es que al principio, bueno, mientras estamos preparando los telescopios y tal, eh, yo por abrir un poco el diálogo con él, ¿no? Y empezar a, a ponerle un poco en contexto de lo que vamos a ver, le pregunté, le digo, con nueve años, bueno, primero le pregunté la, la edad, ¿qué edad tiene? Yo, nueve años, o oh, mira qué, qué pequeñín, ¿no? Qué, qué joven. Digo, ¿tú sabes cómo, cómo se formó la luna, que la vamos a ver hoy? Me dice, sí. <laughs> Bueno, me desmontó no Todo el discurso. Después, cuéntamelo, cuéntamelo. Y allí estuve tomando apunte porque se sabía la formación de la luna, pero perfectamente, pero no de la luna. Luego le dije, oye, de la Tierra, ¿me lo puedes contar también? También me contó la formación de la Tierra, alucinante. Digo, eh, al, al final se lo dije a la madre. Y bueno, y, y lo comentamos con Joaquín. Este es un futuro miembro de, de Magallanes. Eh, son esas edades que que disfrutan muchísimo preguntando, muchísimo observando, y sobre todo, que es lo que yo creo que ganamos los que estamos allí, nos contagia, nos contagia de entusiasmo y de ilusión. Y bueno, yo mmm, sé que la noche fue penosa en cuanto a visibilidad, pero la verdad es que yo volví muy contento. Luego echamos un rato muy bueno con Jesús Moya, con Jesús Romero, Joaquín y Vino Marichu, que eso siempre es un plus de, de risa. Y <risa> bueno, pues echamos una noche. Entrañable, a mí me encantó. ¿Qué y ¿Qué telescopio montasteis? ¿Todos montasteis uno o qué? Maricho trajo una cámara, yo me llevé el Mac Maxuto 127 que también generó muchas preguntas, ¿no? Como un telescopio tan pequeñito podía haber... Ahora entiendo lo del 127, del Maxuto, ahora lo entiendo. Así. De los números primos. Este número, ¿por qué será esta medida tan extraña? Era del Mac, del mecanismo anticitera Claro, claro. Pues... Y luego la estrella allí era el C8 de Joaquín, que llevó su C8. Como siempre, Joaquín no falla una y siempre trae el pepino ese, que lástima, lástima que no, que no acompañaron las nubes, si no hubiera sido un espectáculo. Tarjeta amarilla, Alito. Amarilla, amarilla, sí, sí. No, no ponerme roja que me, que me cae. No, no, no. <laughs> Hombre. Sí, a ver, Lito, se nota, se nota tu ausencia porque eh, cómo lo cuentas tú, cómo cuentas esas cosas que surgieron muchísimas preguntas. ¿eh? Yo, eh, después, bueno, eh, a las 11 recogimos y nos fuimos a tomar una cerveza y unas tapas, ¿vale? Ahí a la plaza. Eh, de Arenal, ¿vale? Por supuesto. Eh, yo llevaba... Como los jugadores de rugby el tercer tiempo. Bueno, pues al tercer <laughs> tiempo yo iba con la boca seca y la garganta cascada. De tanto hablar no paré y Joaquín no paró y Jesús no paró no paramos y se te echó de menos lito porque claro cómo lo cuentas tú es otro nivel no por lo menos comparado con cómo lo cuento yo y la verdad es que no. me hubiera encantado que estuvieras allí yo te eché mucho de menos yo siempre te echo de menos lito <laughs> me intentaré no falta la siguiente intentaré ahora ahora todavía eh, es más complicado pero bueno Claro. Eh, eh, ya lo sabéis eh, sobre todo José Luis que también está en una época muy complicada eh, claro pero bueno eh, sabéis que soy el primero y, y bueno estuve en la sombra dando partes <laughs> Eh, no eran halagüeños, ¿eh? Malos no, momentos, bueno, este, mala parte. Yo, todo el mundo, Lito, Lito ¿qué tal ya las nubes, Lito? Eh, eh, yo doy lo que es. Sí. Es lo mismo que cuando me toca Semana Santa. Digo, Yo, yo claro. querría que todo el mundo estuviera afuera y disfrutando, pero cuando hay que decir lo que, que viene en nubes, pues que viene en nubes. Pero es verdad, sí, lo de la clarita estábamos esperándolo, pero yo desde el puerto, que todavía estaba en el puerto, y yo digo que no viene la clarita, por favor, que me voy a equivocar yo en la clarita. Y un poco antes, ¿no? A las ocho y media hubo un momento en que, en que se veía la luna, enseguida sí. se nubló otra vez, pero sí. yo creo que a las ocho de ocho y media hubo ahí un momentito. ¿Sabes de... lo que pasa? Venían venía claros, pero es que había otras nubes altas. Y enturbiaba. Ah, claro, o sea, claro, aunque claro. tú veías la, nube, la la luna, tú la veías, pero luego cuando mirabas por el telescopio, todas esas nubes altas te difuminaban todos lo, los detalles de la luna. Entonces, claro. claro, yo incluso fíjate yo, el telescopio es que casi no lo apunté a la luna. Y yo lo y me, me decían, pero podemos mirar la luna. Decía, es que te va a decepcionar. Es que es tan espectacular ver la luna por un telescopio que si lo ves en esas condiciones igual te decepciona, ¿no? Y casi prefería no enseñarla. O sea, si muy, yo no... muy buena idea, Rafa, porque es verdad, si, si son primerizos, puede pasar eso. ¿eh? Y, claro. y es una lástima de que un chaval o, o una persona que no haya mirado nunca. Y vea esa imagen entre velado por, por los cirros y así sin contraste y sin nada, o, o simplemente un manchurrón blanco, pues la verdad que no, llevar un trasto como de 8 pulgadas para ver un... eso. No, no es bueno, bueno el oso, porque... Con el ocho pulgadas, si buscabas el borde de la luna, se veía algo, se veía claro. algo, pero claro. poco, pero había momentos Ajá. en que no se veía absolutamente nada. Ajá. Por cierto, Agustín, te he mandado un, un fichero por WhatsApp. ¿Puedes ponerlo para que se reproduzca? Claro que sí, lo ponemos ahora mismo. ¿Fue en aquel momento? Sí, 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 en aquel momento, sí. Pues señores, esto fue lo que dio aquella actuación que estuvieron allí los compañeros en la Alameda Vieja. Ya, ya se escucha, ¿no? De fondo. Los planetas, el sistema solar, me encanta la canción de los planetas. La habéis escuchado, ¿no? Que eran unos o sea, pocos de amigos. Un, grupo, un grupito de, de niños, tenían 4 o 5 años, es lo que tenían. Y no te vea, no te vea cómo corrían para arriba y abajo. No y al final nos cantaron la canción de los planetas. De los planetas, mira que bien. Eh. Estupendo. Bueno, pues ya prácticamente es la hora, no hemos pasado un poquito, pero hemos echado un buen ratito. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y a todos los que nos escucháis. Y ya sabéis, la semana que viene más. Si no tenéis nada más, compañeros, nos despedimos. Pues nada más, nada más, un saludo y hasta la próxima. La hasta, Adiós. Martes. hasta el martes. Adiós.